10. Ya llegó. 9. El show estelar. 8. De toda la familia. 7. Prepárate. 6. Vívelo. 5. Disfrútalo. 4. 3. 2. 1. Comienza. Sábado con el mes. Señoras y señores. Bienvenidos. Pues viviremos emociones increíbles. Será un sábado espectacular. Porque hoy es sábado con Andrés. Porque hoy es sábado. Bienvenidos a todo el Perú a Sábado con Andrés. Nuevamente Sábados con Andrés. Señoras y señores, el aplauso para mi público. Gracias y bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias país, gracias Perú. 10 minutos antes de las 5 de la tarde, usted tiene una cita en Sábados con Andrés. Hoy, un programa especial, como todos los programas. Y el próximo sábado, 120 burbujitas con Yola Polastri, aquí en Sábado con Andrés. Les tengo una sorpresa más adelante al público. Hoy voy a regalar entradas para que vayan a ver a Marco Antonio Solís. ¡Opa! Señora, marcando el 470-5555 o el 470-8555, hoy te puedes llevar también tus entradas para el concierto de ese hombre maravilloso, Marc Antonio Solís. Esta semana estará en Perú y solo en Sábados con Andrés. Quiero saludar muy especial un saludo para todos los tripulantes de la TAM, en especial para señorita Gisela en Los Ángeles y todo su equipo maravilloso, el buen trato que da la TAM a todos los clientes
de la línea de Latam, a sus counters, a las hostes, a todo el equipo de Latam, un saludo muy especial y un aplauso porque es el día del tripulante a cada uno de ustedes. Extraordinario, un abrazo grande para todos. ¡Arriba! Señoras y señores, hoy en el set central, a segundos, a mí me encanta, su voz es feeling, tiene su encanto. ¡Víver Aguilar! El pequeño gigante de la cumbia. Oye, vuela palomita, vuela palomita, ya está aquí, dime. Estuvo con Marc Anthony en un concierto, más de 70.000 personas. Estuvo con Maluma en un concierto, más de 68.000 personas. Nuestro, y es nuestro peruano, Farid Gripa está aquí. Hoy en ella concierto. Es el Farid Gripa. Cada vez que caí. ¡Qué voz! Ella nunca se fue. ¡Ese es Farid Gripa! Cuando me equivoqué, yo que ya me rendí, nunca perdió la fe. Anda y ve, está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí. Y al fin y al cabo, somos uno de mí. Sí, señoras y señores, hoy Farid Gripa en concierto en Sábados con Andrés. Sin más preámbulo, hoy día un programa de colección. Ya sabes, marcando el 470-5555 o el 470-5585. También te puedes llevar hoy 5.000 soles de efectivo o el público también. Yo quería música, ¿no? Parece que no tiene música. ¡No escucho! ¡Ahí está! ¡Al ritmo de Marco Antonio Solís! Aunque no me duela, quiero que sepas que haré. Mi hermana murió de COVID, te extrañé mucho. Mi esposo paciente renal. Pero yo soy contigo y acá estoy contigo. Y te amo. Boleto. La distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. Bájame la música para que te vayas al concierto de Marco Antonio Solís. Ahí está. Dos entradas. Chao, mi amor. María Luisa, me encanta. Porque está a pilas. Está pila. Te amará como yo. Más hoy. Ahora. ¿Estás con marido, con novio, esposo? Pásame el micro, ¿qué es?
Dios mío, este tiene una suerte. ¿No tienes marido, novio? No, no, ¿eres? ¿Para qué? ¿Qué eres? ¿Yo? ¿Viuda? Viuda, Dios. Tengo mis hijos. Mi productor justo. Ven, bebé, ven. El amor está en el aire. Es increíble. Mi productor, imagínate, ha enviudado dos veces. Ha enviudado. Es increíble. ¡No! ¡Qué lindo! Qué lindo que vayas con ella al concierto. Entonces, vas con él, María Luisa. ¿Ya? ¿Por qué no? ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿por qué? ¿No te parece atractiva la mujer? Sumamente atractivo. Oh, oh, oh. Te veo con tu carita así. No, beso no. No, no lo expongan a mi productor, por favor. Les pido, por favor. Beso, sí, dígame. No, y mi nombre preferido es María Luisa. ¡No! Entradas, ¿eh? Van. Besito a la mejilla. ¡Oh! ¡Epa! Negro, ven, negro, vente para acá. Ahí está. Ahí está. Mira, negro. ¡Ay, está demorado! ¿Estás soltero o casado, negrito? No, pues, para un ratito, pues, déjame conversar con el señor. ¿Soltero Peter. O casado, Peter? Viudo. Increíble. Increíble. No puede ser. ¡José! ¡José! Que venga mi productor, por favor. Mira. ¡No! Mi productor, José. ¿Qué edad tiene? ¡Qué increíble! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? ¡Ah, su qué! Mira. Llévate algo. O María Luisa. Ahora, qué lindo, bonita, que ahora estamos open mind. ¿Cómo? Qué calor, ¿eh? Calor. Toma para que vayas al concierto. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos, no se muevan. 470-5555 o el 470-8555. No se lo pierdan. Después del corte, marca el 470-5555 o el 470-8555. Después del corte, usted puede llevarte 5.000 soles en efectivo. Pero antes, ya está en el set central con toda su banda, el más grande, el gigante pequeño de la canción, Dilber Aguilar. ¡Vuela, palomita! Nos vamos a un corte comercial. ¿Ya estamos? Dilber, pero primero voy a saludarlo, pues voy a saludar. Dilber. Gracias por venir, mi amigo. Muchas gracias. Gracias a toda la orquesta por venir. Tú sabes de que yo soy tu hincha. Mi productor, le dije, ¿cuándo me vas a traer a Dilber Aguilar? Quiero ver a Dilber Aguilar. Tú sabes que para mí es un honor que tú vengas. Con tu voz se han enamorado millones de parejas y tú también te has agarrado un montón, ¿eh? Ahí ha venido una novia tuya, mira, ahí está sentada. ¿Te acuerdas? Ahí está, esa la grandaza que está ahí. Enamorada de tía. Andresito, para nosotros. ¿Estás soltero o estás casado? Tengo pareja, tengo mi esposa, tengo una hija, seis añitos. Ya, hasta que Magali lo separe. Hasta que Magali lo separe. Yo ya no, ahí sí me muero. O sea, yo veo salir de un telo a Dilber y a Dilber Aguilar y ahí me muero, pues ya. No. Imagínate. Pero puede pasar prensa, puede ser. No. ¿Puedo hacer eso?
Pero yo estoy tranquilo. No lo hagas. Tú me conoces de años. No. Sí, de verdad, sí. No lo hagas nunca. ¿Sabes jamás. Por qué? Qué lindo es llegar a casa, el hogar. Es verdad. Los hijos. Es verdad, es verdad. Mira, estás quedando grabado acá. No quiero verte en ATV a las 9. ¿Eh? Te vas a ver, pero por otras cosas. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, Dilber? Todo bien, Andresito. Hemos arrancado con fuerza, viajando por todo el país. Gracias a Dios, la gente nos sigue respaldando. ¿Y este 21? Este 21 tenemos un show extraordinario con mi gran amigo Brian Arámburo en Discoteca Cocos. 21 de octubre en la Avenida Arequipa, 1530 Lince. Estás invitado. Tienes tu etiqueta azul ahí para tu mancha. Perfecto. Primera fila. Así que... Unas 10 botellas, soy un borrachito. Sí, yo, sí, ¿eh? no hay problema. Me das unas 10 tandas Brian también. Brian Arámbula, lo he visto en otros canales, no he tenido el gusto de tenerlo. ¿Qué tal Brian Arámbula? Muy buen chico, en poco tiempo que tiene de artista, ha salido... Hay que invitarlo, ¿no? A Sábado con Andrés. Por supuesto, sí, sí. ¿Ya? Te va a fascinar. ¿Califica para que venga a Sábado con Andrés? Por supuesto. Porque tú eres acá un protocolo, tú sabes, para entrar no es así nomás que tú vengas. Pero por ¿no? supuesto, sí, es el artista de moda. Claro. El artista de moda, Brian Arámbula. Primero, para entrar, tienes que regalarle $100 a cada persona del público que está acá. No, ya lo tiene, ya lo tiene. Ah, ya lo dieron allá. Señoras y señores, Dilber Aguilar con el tema Mix, Palomita. El aplauso para él. Llorando una tarde de invierno, ella llegó a decirme que esta herida que tenía frío, que iba a morir. Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida, curé todas sus heridas, le brindé cariño, le di mi abrigo y ella se murió. Ya pasaba la tormenta, ella no se quiso ir, y con voz entrecortada la escuché así decir: he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. He venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Fue la palomita. Mi casa es tu hogar. Fue la palomita. Mi casa es tu hogar. He prometido no sufrir por ti, he prometido no llorar por ti. Estas son mis últimas lágrimas, estas son mis últimas lágrimas, Andrés. Tú eres el público de Sábado con Andrés, levante la mano, arriba, 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 arriba. Y la mano arriba. Eso. Y la mamá de eso eres. Eso. Y la mano arriba. Eso. Y la mamá sonando. Eso sí. Estas son tal vez mis últimas lágrimas. Que mi corazón ahora ya no siente nada. Lloré, lloré, lloré sin esperanza. Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Es el pequeño gigante de la cumbia peruana. Dilber Aguilar te canta. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor. Acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. En mis ojos ya no quedan. Saludo en el cielo para mi gran amigo Adán Padilla. ¡Vuela alto, Adán, vuela alto, Adán! ¡Y la mano arriba!
Fue un error haber sido infiel. Hoy he traído para ti rosas rojas y he venido a suplicarte me perdones. Son tantas noches que no duermo y es por ti. ¿No ves que estoy llorando? Paso los días y las noches refugiado en un bar. Una aventura y un mal paso fue la causa de aquellas noches que no llegaba a casa. Si estoy tomando y me emborracho es por ti. David de Wantar, allá vamos. Por tu amor, 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 vuelve a casa, que solamente tú calmarás mi dolor. Porque hoy es sábado con Andrés, retumbando con ese en el escenario. Óyelo bien. Sábado la tril, hey. La tril. ¡Extraordinario! Wilber Aguilar y su grupo aquí en Sábado con Andrés. ¡Qué grande! ¡Muy bien! Para. Tú sabes que para, pásame un micro, tú sabes que acá todo puede pasar. Son, bájame un poquito, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Agustín. Agustín. Agustín, ahí, alegre, tú, ¿su novia? Una amiga. Una, ¿no? ¿Se han conocido acá o han venido juntos? No, hemos venido juntos. ¡Eso! Pero son amigos, ¿no? Claro. Sí, pero... ¡Bien, Vicente! Ahora, yo... Tú sabes que yo, la verdad, soy un alcahuete. Y a mí me encanta el chisme. Pero tú, ¿no tienes enamorado o sí tienes? No tengo. Por favor, ya están en televisión, no quiero que salgan en Magali después. Cuando ya están en televisión y ella los ampaya, así es. No hay vuelta atrás. ¿Tú, Agustín, tienes enamorada, la verdad? No, soltero. No, bonito, no, bonito. Pero es bonito porque... Ya, cae. Es bonito porque... Él es un amigo y le ha invitado a ella. Los dos están solteros, ¿no es cierto? Pero, ¿algo te gusta de ella? Los ojos chiquitos que tiene. ¿Sí? Sí. Ojos hermosos. Porque es linda, ¿eh? Muy bonita. No, y él también tiene su pinta. Cállate, vieja loca. Déjenla a ella, pues. Y a él, ¿cómo lo ves? Simpático, está atractivo. Simpático. Y me encanta su voz. ¿Ah? Canta hermoso. Más hoy, ¡sí, cantamos! Un libre su alma.
¿Cómo le cantaría? Baja, baja. ¿Cómo le cantarías esa canción a silencio? Tranquilo. No les digo, ¿el público qué pensará de ustedes? A mí lo que me importa es el público en sus casas. El público en sus casas dirá, esas señoras, ¿por qué están así? Yo le he dicho al público, ellas están así por falta de marido. Ellas vienen así un poquito alborotadas. Yo le he dicho a todas, háganse una lavativa. Pónganse agua y hielo. Y grita y se desconoce, claro. Tomen aire, tranquila. ¿Usted cree que no? A mí, yo cuando salgo a la calle me preguntan, oye Andrés, ¿y esas viejas locas? Yo le digo, ellas todas así, le digo, en el corte comercial. Por ejemplo, hay una ahí que me ha traído un segundito, me ha regalado un anillo precioso. ¿Dónde está? Ahí, tráeme, Raúl, por favor, tráeme, mira. Me traen cositas lindas. Mira un segundito, ¿ves? Por ejemplo. Voy a hablar de todo. Buscaré a mi modo continuar. Mira, por ejemplo, a mí también. Gracias, Raulito. Mira, bájame un poquito, por ejemplo. A mí me regalan todo con amor, mira. Un poema de Dios. Y ahora yo lo pongo en mi camerino, Salmo 91. Todo lo que sea energía. ¿No ves que la gente en el Perú? Algunos quisieran que yo me muera. No, todo. Vieran la cantidad de gente que quieren que me muera. Me tienen amarrado en muñequito. Me clavan agujas, todo horrible. La vez pasada, yo he ido y me dice, Andrés, te voy a contar qué. Lo que pasa es que hay una señora que te tiene amarrado en el Callao, por ahí, por los barrios. Sí, le digo. Hay gente que han ido, y yo la vez pasada he ido. No. Y yo toqué la puerta y le dije, para darle la propina, porque quiero ver que me habían amarrado. Y había un cuy muerto así. Y mi foto me dio una pena, pues no sé quién me la tomó. Calato. ¿Verdad? Amarrado de mis partes. ¡No! ¿Qué sé? Por razón se ha achicado. La verdad me pasa. La gente. Mira, por ejemplo, ¿dónde está la señora? Mira el anillo precioso. Miren, en la caja. ¡Ah, qué bonito! ¡Que me hable un poco! Mira, qué lindo. Oh. Me ha regalado con mi. Lindo, con mi piedra azul de Ceilán. Mira qué lindo. Que baste libre en el pecho. ¡Qué lindo! Muy bonito. Muy bonito. Gracias por traerme, señorito. Ah, la otra señora, un ratito, por favor, parejita. La señora de acá, por ejemplo. Todo me traen. Ella me ha traído, mira qué bonito, ¿ves? Para mí. Mira, ella me ha hecho pulseritas. Son cuatro nomás, la negrita es mía para que me caiga con mi. La del ojo que todo lo ve. La del ojo, la del. Es mejor. La del ojo que todo lo ve. No te escucho. Este de acá. Baja es el un poquito ojo. Volumen para escuchar, pues, no seas envidioso. El ojo que ve cuando la maldad está llegando a tu persona, pone una pared. No, jamás. Ya. Si tú te vas, Andresito, te juro que yo me muero. Porque no tengo a dónde irme. Ya te dije, tú eres mi hijo. No, es mi hijo mío. ¿Cómo? Yo mi hijo lo conozco chiquito. Sí, no. Dile. Así ya se están peleando, ¿ah? Así se pelean. Se pelean por ti. Todas estas son mis madres. Claro. Por eso, yo estoy seguro que en la otra vida... Magali ha empallado a mi papá 20 veces con todo. Qué lindo. Estas cuatro, esa es la del ojo. Me interesa la de la maldad. Ya, este es el ojo que la todo de la maldad, ve yo... cuando la maldad está llegando a tu persona ya. Y pone su pared. Ella ya. Parpadea y cierra los ojos. Esa y este es el árbol de la abundancia. Ya.
Ese es para ti. El abundancia no tengo ya. No, no, vas a tener más. No, porque... no quiero más porque en todas estas, mira, me muero y voy a tener que repartirle todas estas que están acá. La herencia. Son cuatro. Son cuatro pulseritas. Y una pregunta, ¿tú las vendes? Yo las vendo. ¿Y cuánto cuesta cada pulserita? 5 soles. Ah, yo te compro. Yo, bueno, 4 me regalas. Y hoy día voy a regalarle una pulserita para ti. Una pulserita para ti. Ayúdame pues a repartir para todas mis mujeres. Una para acá, rojo. Mira qué lindo. Agarra pues. Agarra la pulserita. Una para cada una. Una, a ella dale. Pulserita de la suerte. La de acá, para mi amante, la de acá. No, esta ya. Mi amante. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salió. No puede, bueno, María para María. Ya, bájame la música, pues. No, ella me ha regalado las 4, pero ya... ¿Cuánto sería? ¿Cuántas pulseritas habían a 5 soles? ¿Cuánto es? Eran 26 pulseritas. 26 pulseritas a 5 soles, 130. Ay, no tengo sencillo, toma $100. Oye, guárdame. Mejor déjame tranquilo antes que... Dime si no hay más alcahueta que yo. Mira lo que he regalado una pulserita del mismo color a cada uno igualita, mira, para ti. Para que los dos lo tengan siempre. Porque hoy día pueden hacer. No hay que perder nada. Y les voy a dar 2 entraditas para que vayan al concierto. Compartiendo momentos juntos. A ti. Quiero que sepas que haré. No quitar porque de repente agarra acá. Por ti. Rompeme acá. Acá tiene. Diga que se vuelve. Y en la distancia siempre serás. Siéntate acá, tú siéntate acá. Ahí siéntate ahí. Esta, Adriana. Tú acá, sentadito. Sube de volumen, señor. Te juro que nadie más. A él solo. Te amará como yo. Apague. Mas hoy en mi pecho arde y en la distancia tú siempre serás mi gran amor eterno. ¡Eso! ¡Buena! ¡Qué grande! ¡Piquito! ¡Eso! ¡Para todo! Te regalo 2 pulseras. Entradas al concierto. Como un cojudo te doy 2 entradas. Te hago todo el show. Le canto y le doy un pito en la mejilla. Eres burro. Uno así, de amiguito así. Un piquito de amiguito. ¿Ya? Pero de nuevo un pico. Con la musiquita, muy bien. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy, por ti mi pecho arde, y en la distancia siempre será mi eterno amor secreto. Pero, mi eterno amor. Espera. No es así, ¿no? No es regalado.
regalar así la canción. Te acercas un poquito hacia ella y en la distancia siempre será mi eterno amor. Pico y ahí botas secreto. Escúchame. Si lo haces, $100 para la cena, para la cena, para la cena, para la cena alcahueta. Más te amará como yo. Eso. Más hoy, por ti mi corazón arde. La distancia presente será. ¡Ahora! ¡No se pierda! ¡Dilber Aguilar, aquí el sábado con Andrés! Lo único que yo le puedo decir, Dilber, lo único que te puedo decir, estoy con la agonía de amor. ¡No! ¡Cuando quiera, Dilber Aguilar, agonía de amor! Final, a esta relación, ya no me amas tú, aunque
7 de octubre. Somos la tribu, tribu, somos la tribu. ¡Extraordinario! ¡Dilber Aguilar! ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué está! La tribu. En la pantalla, eso. ¿Ya quieren cantar un pedacito de agonía de amor? ¿Sí? Aquí con el acorde. Le llegó el final. Ya me olvidarás. La están cantando, Andrés. Tú puedes esa canción. ¡Ah! ¡Qué agonía de amor! Imagínate, la voz. Qué lindo el público maravilloso. Lindo, lindo. Te acompaña todos este 21. Este 21 con el amigo Arámbula. Van a estar Brian Arámbula, van a estar con Brian este 21, un concierto maravilloso en el Coucus. Ahí dice, 21 de octubre en la discoteca con Avenida Arequipa, 1530. O sea, y yo, obvio, voy a estar de cabeza ahí para escuchar esa canción. Tú sabes, tú sabes. Así paran cantando. Todo el país corea las canciones. Tus éxitos. A ti y a ti, a toda la prensa, que siempre pues nos dan un pojoncito ahí para que nuestras canciones lleguen al corazón de todo el Perú. ¿Eh? Yo te escucho en mi, ¿cómo se llama? En no mi carro. Mientas, ¿eh? No, siempre. Pregúntale, ¿no? En mi carro. ¿Usted le cree? Sí, claro. ¿Quién ha dicho no para votarlo en ese? ¿Verdad? Yo sí te creo, porque nos conocemos ya más o menos hace 25 yo años. Yo soy muy cumbiambero. A mí me encanta toda la música. Yo soy muy cumbiambero. Me fascina la mi música. ¿Cuál? Que ahora ya no tengo lágrimas. Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas. Mira, mi productor es malo. A ver, cántela. Le llegó el final a esta relación. Aún te amo yo, tú que eres un viejo loco que no sabes. Imagínate, ¿quién no sabe las canciones? Un a capela, un pedacito a capela de Leo Dan. El primer tema, chicos, el primer tema. Te he prometido que te voy a olvidar. Cuando has querido, solo he ido, sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¡Ay! Ahora te... llorarás. Para Dilber, gracias. Adelante, Dilber, cuando quieras. Con amor, Dilber Aguilar. Somos la tribu. Te he prometido.
que te escuche a nivel nacional, que te escuche. Pues conmigo conociste una bulla. Thank you.
extraordinario, Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu. Gracias, mi Dilber, gracias por venir, gracias a cada uno de ustedes, y el 21 ese concierto va a reventar. Ya vas a reventar tú, no vas. Voy al 1000%. Confirmado. Un aplauso para Dilber Aguilar, gracias, mi Dilber, gracias a la orquesta. ¡Arrancamos! 470-8555 470-5555 Llama y gana hasta 5000 soles en efectivo con el Aló Andrés. Ya estamos en Aló Andrés. Ha venido un niño maravilloso, mi sobrino Milán. Milán, ven acá para que hablas, para que abras y le pueda dar la suerte, Milán. Hola, Milán, ¿cómo estás? Un aplauso para Milán, mi sobrino. ¡Eso! Milancito, no, Milán va a ir. Tú le vas a dar la suerte a la gente a ver qué se puede llevar hoy. Tú abres el tablero millonario, el número que escojan. Pasa por acá, Milán. ¡Eso! ¡Un aplauso para Milán! ¡Eso! ¡Tremendo modelo que hoy se une a la Londres! ¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Oh! ¡Hola! 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 Señor director, bájame la música, por favor. Gracias, porque me encanta. Qué alegría, por... Andrés, te felicito. Tienes un bonito programa que ayudas a todos los más necesitados, Andrés. ¡Wow! Tan linda. Está toda la familia. Andrés, no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Cómo te llamas? No me has dicho. Andrés, te amamos. No me has dicho cómo te llamas. Tu programa, Andrés, aquí. Todos los sábados estamos desde las 5 de la tarde. 10 para las 5 tienes que marcar. 10 minutos ¿Aló? Antes de las 5 de la tarde, pero no me has dicho cómo te llamas. ¿Aló, Andrés? No me has dicho cómo te llamas. Doris. Doris Lidia Reyes. Doris, ¿desde dónde me llamas? De Comas, Andrés. Comas, Doris, escúchame. ¿Sí? Vamos a jugar al tablero millonario y Milán, que es nuestro modelito del día de hoy, que Milán va a voltear el número que tú digas. Él te va a dar la suerte. Doris, ¿qué número escoges? Elige un número, Doris, del 1 al 12. ¿Cuál es el número que tú crees que te va a hacer ganar? Doris, tienes que elegir un número. ¿Cuál? Milán, Doris escogió el número 3, voltea. El número 3. El 3, y el 3 tiene, el 3 tiene, el 3 tiene, el 3 tiene una congeladora de agua. ¡Grande, Milán! La buscaré, la traeré. El modelo le está dando la suerte, ¿ah? Baja un poquito de volumen. Milán, saluda a papá que te está viendo. Saluda a tu papá. Dale un micro, por favor, a Milán, porque... Ahí está Milán. Saluda a tu familia, a todos. Hola, papá. ¿Tu nombre? Milán. No, el nombre de papá. Saluda a tu papá, a tu familia, a todos. ¿No tienes papá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo le dice? Ah, es que le dice a su papá gato. Ya, pues, dile papá gato. Papá gato. Ah, qué bonito. Papá gato. Milancito, voy a mandar un saludo muy especial a Charito Maita, ha cumplido 70 años. Un beso grande, mi Charito preciosa. Mándame mi estofado de pollo, por qué rico. Favor. Charito Maita, 70 años, la madre de mi estilista, de la mejor estilista del Perú, de mi Yusef, maravillosa. Y tengo acá un saludo muy especial
para el comandante Jorge Raúl Holguín Salinas, jefe de la Unidad de Tránsito Lima, por su 73 aniversario, para todos mis amigos de la Policía General, totalmente de toda la gente de tránsito, un abrazo muy fuerte. Gracias, mi amigo Milán. No te vayas, ¿sabes? Espérame allá. No te vayas porque sigas trabajando. Te vas a ganar $10. La semana pasada, en Aló Andrés, nosotros tenemos el archivo de todo. La semana pasada, en Aló Andrés, hubo una llamada de la señora Flor Urteaga, que llamó desde Chiclayo para jugar al tablero millonario de Daywood. Y nos contó que tenía un problema de la vista. Y yo quería jugar con ella, y ella estaba en Chiclayo. Y yo agarré y le dije en el aire, yo te invito a Lima, te pongo tus boletos aéreos, te traigo, te doy tu hotel, tu desayuno, tu almuerzo, tu comida. ¿Quieren ver lo que pasó? Miren, adelante, Dave. Hola, mi amor, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Flor. Hola, Florcita, televisor. Te llamo de Chiclayo. ¡Chiclayo! Te voy a contar una anécdota que me pasó hace 5 años. Quería conocerte. Justo llego a Lima y me sufro un accidente, me atropella una moto. Dios te bendiga, Andresito, y siempre que yo oro para que sigas ayudando a los que más necesitan. No te veo muy bien porque estoy sufriendo de mi vista. Veo nublado. ¿Qué es lo que más necesitas? Lo que más necesita una persona de mi cara. No, lo que pasa, ella dice que está mal de la vista. También puede ser porque yo agarro, la traigo en un avión, la traigo a Lima y la opero. ¿Ah? ¿Jugamos al tablero millonario o te traigo el próximo sábado, aquí a Sábado con Andrés? Yo te pago el avión, te doy un abrazo lindo, jugamos acá y veo cómo operarte de tu vista. ¿Deseas eso? ¡Cerrado! Okay. Y les puedo decir que así se hizo. Humildemente, lo que yo digo acá, eso cumplo. Lo que yo me comprometo. Hay gente que viene muchas veces al programa, pide un favor y dicen, y yo les digo, pide lo que quieras, Andrés, tengo el problema que necesito esto y necesito el otro. Pero cuando no se puede, no se puede. Entonces comienzan a amenazar, me voy a ir a otro programa a decir que tú mientes, que no regalas, que no das. Me importa un bledo totalmente lo que piensa el país de mí. Siempre me ha importado un bledo. A mí me importa que piense Dios de mí. Por eso todo tengo grabado, lo que ofrezco y lo que no ofrezco. Y por eso ha venido Flor. Desde Chiclayo está acá. La traje inmediatamente, Flor. Adelante, Florcita, bienvenida. Por fin se dio la oportunidad de que lo puedas conocer. Quería conocerte. Ahora estoy agradecida a la Virgen de Guadalupe. Tanto que le pedía mis ojos. Y tú eres la persona que yo tanto admiro, la que me va a sanar de mis vistas. Agradecido, Andresito. No sé cómo agradecerte. Mi familia me está viendo y estoy emocionada. ¿Y con quién viniste? Con mi nieta, esposa, ven, y mi nieto. Ven. Ella me trajo. Hola, bájate acá, ya está todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Bien. ¿Ella es tu abuelita? Sí. Vente para acá. Sí. Mi nieto. Así es. Como tu hijito. Qué lindo. Pero bonito, ¿no? Porque sí. Ella, su sueño era verme y le dije, ingresó su llamada de Chiclayo y ahora está acá y su problema era la vista. Sí. Yo tengo acá a la médico. Y ella ha venido esperando bebito acá. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Niñita. Niñita. Ya la toqué, ¿eh? Uy, tú sabes lo que toco, hago oro. ¿Ah, sí? Obvio. Ya está acá. Ya millonaria va a ser. Ya está, ya. Obvio, de frente. No vine con un pan bajo el brazo, sino con un baguette. Que así sea. Ella es de Misiones Médicas Cubanas. Escúchame. Ella es de Misiones Médicas Cubanas. La doctora Nalia del Carmen, ella es extensa en
es oftalmóloga. Entonces, ella va a ser la especialista de la Clínica de las Misiones Médicas Cubanas, en donde ella te va a ver para que realmente pueda evaluarte, porque primero es una evaluación y de la evaluación se toma la decisión de para nosotros poder operarte. Porque tampoco no es solamente ya hay que operar si se queda acá, no. Yo tengo que pagarte el hotel, tengo que pagarte tu desayuno, tu almuerzo, tu comida, poder cuidarte, poder engreírte. Para eso es Sábado con Andrés, para mis ceñitos de todo el Perú. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Andrés. No sé cómo poder. Tanto que le pedí a la Virgen de Guadalupe, me frotaba mis manos en la Virgen y lo frotaba en mis ojos. ¿Y es verdad? Sí, y yo a la semana recibí la llamada de la señorita. Y que su corazón de él, del Señor, él mismo me dijo, te voy a traer a Calima a operarte. No es un milagro de la Virgen de Guadalupe. Estoy tan agradecida porque primero es la oración a Dios, a Él se le pide y eso es lo que yo pido. Por él, por mis hijos y por los problemas que hay personales y tantas cosas. Por eso yo, acá estoy Andresito. Estoy temblando de emoción y no sé cómo decirte tanto que te admiro. No te voy a decir que soy la única, muchas personas te admiran. Quise conocerte hace 4 o 5 años. Vine por un motivo personal. Justo el día viernes vine acá al canal a conocer dónde era y me dijeron, acá no es, es a la vueltita. Me fui. ¿Acá te dijeron, acá no está Andrés? No, no fue un día viernes que vine por conocer dónde era el canal. El de seguridad, porque bien malo es, a veces te mandan. A veces viene la gente a buscarme acá y te mandan con de la Chola Chabuca en el programa, en el otro canal. Andresito, justo que una amiguita de que tengo acá en Lima, me dice, espérame que te voy a llevar a comer pollo a la brasa. Qué lindo. Entonces, una amiguita tuya. Sí, y justo cruzo la pista y estaba en semáforo rojo, pero vi una moto y me aventó, me atropelló y me rompió mi cadera y mi hombro. Uh-huh. Que estoy así, estuve 3 meses. Wow. En recuperación. ¿Y el desgraciado se fue? No, lo agarraron. ¿Ya? Y la cosa es que me operaron mal. Llegué a Chiclayo, me dolía mucho la cadera, mucho el brazo y me volvieron a reoperar. Y más que me cobraron en la quina un dineral. Sí. Pero gracias a Dios, la voluntad de Dios, estoy viva y la oportunidad de conocerte. Tan linda, gracias mi amor bello. Gracias, quédate tú tranquila, estamos acá. Mi doctora preciosa, sus palabras, por favor. Buenas noches. Un poquito más adelante. Ajá, ahí está. ¿Cómo estás? Bueno, nosotros, a pedido del señor Hurtado, vamos a pasar primero por un proceso de evaluación. Tú sabes que los cubanos son una de las primeras potencias en el mundo, ¿no? No. El Centro Médico Cubano, sí, hay que hablar. Cuba es una de las potencias más importantes del mundo en la medicina, muy avanzada los tiene. De todas formas, primero vamos a pasar por un proceso de evaluación. ¿Ya? Quiero conocerte. Perfecto. Nos vamos a estar viendo en esta semana, el lunes. El lunes, por favor, porque ella ha venido de viaje, okay. Por favor. Prioridad. El lunes la voy a estar esperando ahí en el Centro Médico de Misiones. ¿Ya? Médicas Cubanas. ¿Ya? Ahí la voy a interrogar, la vamos a examinar. ¿Ya? Quiero que me haga llegar, veo que tiene algunos exámenes, me los ¿Ya? hace llegar los exámenes. ¿Ya? El lunes. Perfecto. Lo vamos a estar viendo. El lunes. Y vamos a ver qué posibilidades caso, hay. Miguel. ¿Ya? En oftalmología vamos a hacer todo lo posible. ¿Ya? Y si hay un buen pronóstico visual, pues vamos. Perfecto. A tratar de resolver la situación. Ya. ¿Listo? Miguelito, todo tiene su hotel, todo, ¿no? Sí, sí. Tú a veces los dejas así en... Te están atendiendo bien, ¿no? Sí, muy bien, gracias al Señor. La vez pasada vino la señora, la dejó con la lluvia ahí. No, muy agradecido al Señor que nos ha llevado. Él, que yo le he mandado, yo he pagado. La gente, ¿tú sabes cómo son estos? No, estoy muy agradecida al Señor. Gracias, mi amor preciosa. Y Andresito. Ah, mi mamá, me acordaba, mi mamá está en el cielo, le encantaba que le pusiera propina en su manito, 100 dolaritos para que tengas para un tecito. Para un tecito. Ay, gracias. Chao. Chao, mi amor. Gracias, hijita. Gracias, mi doctora preciosa.
Gracias. Los esperamos. Bendiciones. Gracias. Yo soy padrino, apenas nazca. Okay. Me avisa nomás, ¿eh? Yo mismo soy, venga. Encantada. ¿Quieres ganarte 5.000 soles en efectivo? El Niño Milán va a abrir ahora el tablero millonario nuevamente. Así que una de ustedes se puede llevar los 5.000 soles en efectivo. ¡Eso! Hoy todos ganan. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Ya está aquí la máxima estrella. Acaba de estar con Maluma. 60.000 personas. Hizo vibrar a todo un estadio gigantesco. Ha estado con Maluma, ha estado con Marc Anthony, Farid Gripa y toda la orquesta en vivo aquí en Sábado con Andrés. ¡Ya venimos! Muy buenas noches, Perú. Orgulloso de esta tierra que gracias a ustedes me están haciendo crecer. Canten conmigo esta canción que dice así. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos quedan serenas, pero con su propia voz. ¿Cómo dice? Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo. Ay, te perdiste de lo que no encontrarás. Soy orgulloso de ser peruano, señores. Ay, te perdiste de lo que no encontrarás. Como sabes, con Andrés no hay otro lugar. ¡Vamos a darle! ¿Y dónde están los corazones en peligro de extinción? ¡Canten conmigo! ¡Pero que suene! ¡Vamos para el mundo! ¡Ah! ¿Y cómo dice? ¿Cómo? Pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amabas, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que subo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido. ¿Y cómo? Te juro que yo me he corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano, pero ahí no mal. ¡Canten conmigo! ¿Cómo dice? Quédate con mi recuerdo, quédate con esa mujer. Te perdiste de un enorme
¡Extraordinario! Farid Gripa en Sábado con Andrés. ¡Qué locura! El público está encendido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El mejor regalo, tú sabes, es el aplauso del público. Gracias, gracias. Y Andresito querido, lo vengo soñando desde niño. Esto lo vengo soñando desde niño. Gracias por invitarme. Gracias por compartir este momento especial. Qué hijo precioso. Mira, y me encanta. Oye, ¿cómo suena? La rompen los muchachos. Fuerte aplauso, por favor, para esta orquesta. Un aplauso. ¿Todos peruanos? Todos. ¿Todos peruanos? 100% producto nacional. Made in Perú. Siempre. Este de acá parece de... ¿De dónde? De Grecia, por ahí. Sí, sí, griego. Sí. Danés. Por el perfil, por el perfil. Sí. Ah, también. Escandinavo. Decirte, Farid, que yo estoy orgulloso porque una vez lo dije aquí en el programa. Soy amigo del abuelo, soy amigo del padre y soy amigo de la madre de Farid. Era un chiquito que se comía los mocos. Es cierto. Y me acuerdo que toda mi vida, porque lógicamente una de las cevicherías más famosas, pues el Rubio, que nos íbamos a comer nuestras uñas de cangrejo. Sí. Te las tengo que traer. Que es mi fuerte, tú sabes, que es uno de los platos favoritos de sus padres. Y siempre decíamos, de chiquito te he visto. ¿Quién podría imaginarse que de chiquito ahí andabas con tu... Pañal de tres puntas, sí, con filo rojo, de tela, de caca. Sí, es verdad, sí. Y imagínate, ese niño llega a pisar escenarios con los más grandes del mundo, con Maluma y Marc Anthony. ¡El aplauso para Farid Gripa! ¡Fuerte! Gracias. Talento nacional peruano, dejando en alto el nombre de nuestra patria. Me encanta. El público está de verdad que feliz. Y en sus hogares, sí, conózcanlo. Me hace recordar tanto, chicas tranquilas. Disculpa, vienen excitadas las viejas. Gracias, chicas, les mando un beso enorme para todas ustedes. Te ven y al toque, ya, tranquila, ya va a ir, ya las va a tocar. Mira, churro te dicen allá, te amo. Papacito, mira. Dios mío, lo voy a creer. Mira, en primer lugar no les creas, son unas falsas. ¿Tú crees? Todas estas que están acá son falsas. Mira, antes que entren todo lo que me han dicho, guapo, churro. Entraste tú, me jodiste porque lógicamente... Estoy en mi programa. ¿Tú estás? Llegas tú y te imaginas. No, sí, estás mejor. Señoras y señores, continuamos con Farid Gripa, su tema. ¡A ella! Esta canción se la compuse a todas ustedes, a todas ellas, a la persona que amo, porque siempre hay alguien que nos rescata. Y dice así. Ella estuvo aquí cuando necesité. Cada vez que caí, ella nunca se fue. Ella estuvo aquí cuando me equivoqué. Yo que un día me rendí, nunca perdió la fe. Y ella en mi vida me quitó el elemento, mi sexto sentido, el momento perfecto.
corazón siempre. ¡Ajá! ¡Pero que suene! Siempre va a estar tatuado en mi corazón. Tu nombre está tatuado en mi corazón. Tremenda presentación en vivo y en directo. Farik Gripa en Sábado con Andrés. Sírvete una agüita, sírvete una agüita. Muchas gracias. Wow. Dios mío. Pregunta, ¿quién es tu manager? Ahí está, Roberto Cubas. Hola Roberto, un gusto saludarte. Un poco grandecito, un poco chiquito creo, ¿no? Estoy Roberto Cubas, estoy orgulloso de tu persona. Para tener un... es como estoy yo orgulloso de mi productor. Llevo 8 años y lo que el tiempo que Dios me dé... tú no puedes dejar nunca un manager cuando ya te hizo, cuando ya vio, cuando apostó por ti. Yo te veo... tú sabes que las cosas van cambiando, pero cuando los tiempos de Dios corren a favor... Sí, sí. Deja que fluya esa buena energía. Veo tu crecimiento. Al margen de poder quererte tanto como un sobrino, como quiero a tus padres y a tus abuelos, lo más lindo es vivir orgulloso de ti. Y quiero que el país conozca lo que he preparado. Señor director, por favor, si puede poner las pantallas hacia acá. Lo que he preparado, porque yo quiero que el país sepa, cada rincón del Perú sepa quién es Farik Gripa. Adelante, Tei. Para llegar al éxito en la música se tiene que trabajar duro. La fama, popularidad y consagración se gana comenzando desde abajo. Y ella es mi vida, mi quinto elemento. Con talento, pero sobre todo con trabajo. Y eso lo está logrando un extraordinario cantante que ya ha podido saborear los aplausos de miles de personas en grandes escenarios, brillando y encantando con su voz, pues él ha conseguido compartir escenarios con estrellas máximas de la música. Orgullo de todo el Perú. Talentoso cantante y artista que se ha ganado el reconocimiento de todo el país. Él es el extraordinario y genial Farik Gripa. Farik Gripa Oviedo nació un 20 de marzo de 1991 en Lima, Perú. Desde niño siempre tuvo predilección por la música. Es por eso que sus padres, Farik y Belinda, le brindaron cariño, amor y lo guiaron con valores y responsabilidad. ¿Cómo dice? Estudió la primaria en el Colegio Peruano Americano y la secundaria en el Colegio Los Sauces, donde no solo destacaba por sus estudios, sino también por sus dotes en el canto. Al término de sus estudios escolares, ingresó a la Universidad San Juan Bautista para seguir la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero la música y el arte lo llevaba en las venas. Es por eso que decidió estudiar profesionalmente música con la experimentada maestra Isabel Íñigo. ¿Cómo
se te nota. Ya con un poco más de experiencia en el canto y con muchas ganas de triunfar, ingresa a la Orquesta Candela a los 18 años, logrando conocer más de cerca los escenarios del Perú. Y cuando te enamores, con mucho camino por recorrer en el ámbito musical y tratando de vivir nuevas experiencias, ingresa al mundo de los realities musicales como Desafío y Fama, donde ocupó el tercer lugar en canto. Le he prohibido a mis ojos que no te busque. Luego participaría en La Voz de Latina Televisión, siempre resaltando por su gran talento. Porque soy convencida. Su nombre ya sonaba de a pocos en el ámbito musical. Es por eso que lanza su primer sencillo en el 2013 titulado Convencido. Luego estrenaría diversos covers entre los que destacaban Cómo Has Logrado, Al Otro Lado de la Luna, Cuando Te Enamoras y No Me Mientas. Luego presentaría un nuevo sencillo, Mi Mujer, de gran impacto en YouTube, al igual que su otro sencillo, Dulce Canción. Por las veces que he querido tirar la toalla y me he dicho, no lo hagas. Pero el éxito total le llegaría 5 años después, cuando participa en el concurso de canto Los Cuatro Finalistas, donde se consagra como ganador absoluto luego de una reñida final con grandes cantantes. Gracias a su primer lugar, consigue como premio un contrato con la casa disquera Sony Music, logrando de esta manera conseguir su sueño más esperado, el éxito en el mundo musical. A mediados del 2018, también lanza el sencillo Bailar Contigo, para que luego en el 2019 llegue a producir otro sencillo titulado Ya No Soy El Mismo de Antes, de gran acogida por el público en redes sociales. Ese mismo año, Farik Gripa debuta como conductor del programa 8 Corazones por Willax Televisión, consiguiendo mucha popularidad. Te perdí. Pero estos últimos años conseguiría los logros más importantes de su carrera musical con 3 discos que llegaron a la cima del éxito. Peligro de Extinción, Háblame de Ti y Somos Dos, conjuntamente con Álvaro Ross. Fuimos dos enamorados, dos locos ilusionados, no te olvidaré. Gracias a su gran auge musical en diversos conciertos, ha podido compartir escenarios con estrellas de la música como Zion y Lennox, Wisin y Yandel, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Maluma y con el extraordinario Marc Anthony. Ha podido traspasar las fronteras con su música. Es por eso que ha realizado giras por Panamá y Colombia. Además, ha podido conseguir premios como el Artista Revelación en una radio local, como también a Mejor Colaboración por el tema Peligro de Extinción. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire. Eso lo que sus canciones siguen deslumbrando al mundo con esa impresionante voz que posee. Es por eso que Dos Copas de Vino y Lo Dudo continúan por el éxito de sus demás temas, siempre con el gran talento que lo caracteriza, que lo ha convertido desde ya en el orgullo de todo el país, por ser el artista con mayor proyección internacional. Un artista de gran nivel que seguro dará que hablar muy pronto en los escenarios más grandes del mundo. Él es Farik Gripa. Gracias. Oye, Farik, ¿qué sientes al verte con toda tu banda? El muchacho, traté de recopilar yo personalmente con mi equipo, hicimos
quiero meterme a lleno a producir este video por lo que siento por ti. Y poníamos las imágenes y se escarapelaba el cuerpo como se me escarapela el cuerpo a mí. ¿Qué sientes al ver todo junto tu trayectoria a donde estás llegando y donde has llegado? En primer lugar, Andresito, me mataste. Te agradezco un montón. Si me preguntas ahorita, lo puse hace poco, lo dije en el estadio. Esto lo vengo soñando desde niño. Cuando me paraba frente al espejo, subía a la cama de mi mamá, y ponía mis peluches y cantaba y soñaba. Y cuántas veces me dijeron que no, porque me dijeron muchas veces que no. Me caí muchas veces. ¿Papá y mamá te decían que no? No. Mis papás no. Mis papás y mamá me han apoyado muchísimo. Me refiero, en el transcurso de mi vida he recibido muchos no. Muchas veces me caí, muchas veces me dijeron que no estaba haciendo lo correcto. Pero definitivamente, con esto quiero decirle a mi público que está aquí, que los sueños con mucho trabajo sí se cumplen. Y se cumplen con mucho trabajo, pero también teniendo las personas correctas a tu lado. Claro, yo cuando... Por eso te pregunté por tu manager. Porque mira, en tu corta edad que tienes, es como me decía Jano Mejía, que es mi hermano, es un gran cariño para Janito. Mi mejor amigo es Jano de toda una vida. Muchos, casi 30 años, somos muy hermanos. Y pero ver a un joven brillar tanto y no tener un solo escándalo. Ver a un joven que no se ha golpeado la cabeza. Eso es los cimientos, lógicamente, de mamá y papá. Son los cimientos de la familia y del manager con el que estás. Sí, definitivamente tengo la suerte y la bendición de Dale tener un poquito unos papás, más de retorno interno, de tener unos papás favor. Maravillosos, una familia maravillosa, un manager maravilloso, un equipo maravilloso, pero también tener una gran esposa. Qué lindo. Definitivamente, qué tengo 17 años con ella, que qué está por lindo, acá. Qué maravilloso. Pero voy al hecho de que en realidad, hola, y esta estás? Canción, y esa canción que se está lindo, por ahí, está ¿no? por ahí la señora. Qué lindo lo que dice él, ¿no? Y tener una gran esposa. Sí, ¿no? Definitivamente es mi soporte. Y la canción, por eso, la canción que canté hace un ratito, decía, cada vez que caí, ella nunca se fue. Y en realidad esa es mi vida. Caí muchísimas veces. Me dijeron que no 500 veces. Yo caía veces. Y todas me dejaban inmediatamente. Y lo peor de todo es cuando te dejan cuando eres pobre. O sea, cada vez que estaba pobre se iban. Dije, un día voy a hacer plata para comprarme una novia. Y hasta llevo 8 años y no me compro ni una. Pero lo lograste. Yo sinceramente no es porque esté aquí. Sí. Te admiro muchísimo. Porque creo que los dos venimos desde abajo. Exacto. Y en realidad nadie nos ha regalado esto. No. Y eso es también cariño del público, pero también del trabajo, de día con día. Tú me decías, en algún momento no era tan difícil de repente salir en un escándalo, en una cosa, pero en realidad decidí elegir el camino más largo. Exacto. Mucho más largo. Imagen limpia. Yo sabía que en realidad, y hablaba con mi familia, hablaba con mi equipo, sabía que en realidad iba a ser mucho más difícil. Giosetti, es la mejor... Tal cual. Es tú y Giosetti, por ejemplo... La imagen de mi hija, o sea, imagínate, el camino más largo fue, ella era fácil, ella entraba a Esto es Guerra, o entraba a cualquier programa, que la han llamado 50 veces, sí. de muchos programas de televisión, y ella sabía perfectamente, y yo le decía a mi hija, ese no es el camino correcto para hacerte famosa. El camino correcto es trabajar 20 horas diarias como tú lo haces. Es el camino más largo, pero con una imagen limpia que tú puedas decir, como dices hoy, gracias a mis padres, gracias a mi esposa, gracias a mi manager y gracias a ti, gracias a tus músicos, gracias a ellos, que me imagino, ¿cuántas veces han querido ir cuando no les pagas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me imagino. Pero acá están, de verdad. Pero que ahí están. Son mis soportes, siempre son mis soportes. Siempre se los dije a los muchachos. Va bonito. Sí. Te va lindo. Sí. Te va precioso en todos los ámbitos, porque uno dice, ¿no? Por ejemplo, qué lindo que tu papá y tu mamá te vean en vida
Sí, triunfar. Para mí es un orgullo enorme. ¿Me entiendes? Se no los tuve... dije. Claro. Y se lo dije hace un ratito, se lo dije a Roberto antes de lo de Marc. Necesito que mi familia esté disfrutando conmigo. Exacto. Todavía me falta muchísimo. Y se lo dije al público ese día. La gente no me fue a ver a mí, lo fue a ver a Marc. Claro. Lo tenía clarísimo. Por supuesto. Pero sí tenía clarísimo que tenía que convencer y por lo menos tenía que hacer bailar a esas 50.000 o 60.000 personas que estaban ahí y cantaron conmigo desde el primer, de la primera canción a la última. Y para mí, eso es, con eso estoy pagado. Y te digo una cosa, mi querido Andresito, se los prometo a toda la gente que está aquí. Acaba de haber un peruano que va para el mundo de todas maneras, porque no me voy a cansar hasta llevar el nombre del Perú. Eso es. De todas maneras, eso lo tengo clarísimo. ¡Qué grande! ¡Extraordinario! ¡Farid Gripa! Yo me imagino que la historia que has visto, que he recopilado, toda, la quieres tener ya. Ya te la preparé. Dios mío. O sea, llegas a tu casa y la vuelves a ver con tu manager, con tu familia. Historia. Esa es la historia. Qué mejor regalo que mi historia. De dónde vengo, de dónde soy. Y cuánto me costó para llegar, por lo menos, algo de lo que estoy consiguiendo. Gracias, Andresito. Te lo voy querido. A guardar, le voy a dar acá a papá y a mamá que están acá. Ahí están los bravos. Ese es el papá. Ahí están los tres, justo están los tres ahí. Papá, la mamá, su esposa. Qué lindo verlos acá. Qué lindo. Me imagino, baberos te compras todos los días. A veces le saco canas verdes también, ¿ah? Sí. Sí, ¿ah? Parte de. ¿Sí? Sí, sí, no, no. Pero es parte de, ¿ah? Sí, 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 sí. Imagínate qué aburrido una pareja sin pelear, ¿no? Uf. Es parte de nuestro día a día, pero la amo. Sí, yo por ejemplo, bueno, yo no tengo, imagínate, o sea, yo no sé ni con qué pelea llego a mi casa solo como un perro. ¡No! A veces, no. A veces hablo hasta con mis flores. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno. Por gusto le digo, carajo, no floreces. O sea, imagínate, ya estoy tan loco que digo, mira, la flor no floreces. O sea, por gusto peleo. Sí. Farid, regálanos el tema. ¡Que levante la mano! Por favor. Por ¡Farid favor. Gripa, el sábado con Vamos Andrés! ¿Y dónde está la gente que alguna vez ha sufrido por amor? Pero no importa. Levánteme la mano. Quiero que me levante la mano quien que superó a Alex también. ¿Sí o no, chicas? ¿Sí o no? Ajá. Y quiero que canten conmigo esto que dice así. ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar. ¿A quién no le pasó que no dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿y cómo canta la gente? Y que levante la mano, que no lloró nadie. Que levante la mano, que no sufrió por amor, cántala conmigo. Aquel que nunca amó, lo hice por una decepción. ¿Cómo dice? Sufrí un desengaño, enamorado más que nunca, y en el amor es... ¿Cómo dice? ¿Y quién no aprendió a llorar? Quiero que canten conmigo y me levanten la mano en su casa y conmigo aquí. Más abajo, más abajo, más abajo. ¿Los hacemos cantar, sí o no? ¿Puedo ir? Perdón, me estoy saliendo del protocolo.
se pide la salsa. Este público es maravilloso. ¡Uno más! ¡Sa, sa, sa! ¡Salsa, sa, sa, sa! ¡Salsa, sa, sa, sa! ¡Y seguimos! ¡Mi amor! ¡Un placer! ¡Qué rico! ¡Canta conmigo! ¡Me voy para allá! ¡Fiesta! ¡Ajá! ¿Y cómo dice mi banda? ¡Que tiemble! Un fuerte aplauso para este público maravilloso. ¡Oye! ¡Wow! En vivo y en directo, Farid Gripa, en Sábado con Andrés. ¡Ay! Mire, oye, escucha, ponle la pantalla a mis viejas. Es que estamos hablando acá y ya los titulares de lo que hablo ya está acá ya. Al toque, mira, titular. Ojo. Ya, Henry, ponga acá la pantalla para que vea. Mira, chicas, espérate, Farid, para contarle. Sí, yo sí, sí, yo sí, le sí, cuento sí, a las viejas todo, pues. Vieja. Ya, acá, ¿con qué pantalla? Lean. Diario, ojo, lean. Mira, mira el titular. Ya. Lean. Andrés Hurtado increpa a señoras de su público a gritar en su programa, les falta marido. Buena, buena, gracias, Diario Ojo, un aplauso. Un aplauso. Nos hemos ganado un titular. A mí me encanta. ¿Ha visto? Ahí está. Increpa a las viejas del público. Pero con orgullo. Les falta marido, pero con orgullo, dice. Gracias. ¿Qué les parece? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Les dije que Farid Gripa es la sensación del momento, una gran carrera, la estamos pasando maravilloso. Farid, su tema, háblame de ti. Con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Era como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, hey, háblame de ti. De todo tu gusto, cuántos años tienes, ya que te dedicas. Si sabes con ella, igual yo con suerte te encuentro solita. Y dime qué opinas, existe. Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te las
Muchas gracias. ¡Qué extraordinario! Un torbellino en el escenario. ¡Farid Gripa! ¿Has visto ese público maravilloso? Público lindo, mis viejas generan titulares, las viejas. Sí, sí, sí. Mis viejas generan titulares. Mi chibola de 60. Le he dicho que se pongan hielo. De 50. Le he dicho que se pongan hielo. ¡Ay! Paran medias calentonas. Qué bonito. Pero lindo, ¿no? Sí, sí, sí. La pasas lindo, te acercas. Maravilloso. Ellas te hacen tus cachimbas. Ay, 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 ay. Me encanta que el público... Me la estoy creyendo, en serio. Me la estoy creyendo. Y aparte es un público maravilloso. La gente en sus casas, imagínate cómo deben estar disfrutando... Sábados con Andrés, ¿cómo lo estás pasando? Increíble, déjame agradecerte una vez más, lo hablamos en la semana y te dije que iba a poner toda mi energía por esa retribución de darle vitrina al producto peruano, porque creo que se necesitan más programas como esto para que la música peruana, los artistas que se necesitan, que hoy por hoy se necesita mucha difusión, estemos aquí. Yo soy un muchacho con los sueños igual que ustedes y hoy día lo estoy cumpliendo. Lindo, lindo, lindo. Deja al público, déjalo al público que te aplaude. Pero definitivamente, como te lo dije hace un ratito, Andresito. Chicas, un ratito, déjenlo, quiere hablar. Detrás de un gran artista, mejor dicho, al costado de un gran artista, ese detrás no existe ya. Sí. Está un gran equipo de trabajo. Siempre, ¿no? Y quiero que le den un fuerte aplauso a todos mis músicos que hoy día me están acompañando. Guillermo. Fritz, Carlitos, me saca canas verdes siempre. Gran Edwin, para los coros queridos, siempre. Y para las hermosas bailarinas que siempre me acompañan. Siempre agradecido. Y bien puestas, ¿ah? ¿Eh? Lindas. Muy sincronizadas las chicas, muy, muy lindas. Sí, sí, sí. De verdad que sí. Yo estaba haciendo un casting de... También yo quería un ballet para Sábado con Andrés. Y agarré como 8 o 7 viejas de acá. Y realmente, les puse, ¿se acuerdan, chicas? Señor, les puse unas botas así a ellas. Ah, ¿sí? Sí, y a algunas le puse su, ¿no? A la señora de fucsia le puse. Ah, qué bonito. Su, sí, la veo. Su mallita a ella. Sus panties de cocos. Madre, no hables así, yo te he puesto tu malla de cocos. Con tus plumas. Todas esas son mis mamás. Son mis ceñitos que me acompañan toda la vida. Tú sabes que las ceñitos son las personas que toman decisiones, sí, en las casas. Son totalmente las que llevan el control. Yo tengo una gran cantidad de millones de jóvenes que ven Sábado con Andrés.
tengo niños de todas las... El Sábado con Andrés es un programa familiar. Sí. Eso es lo que es Sábado con Andrés. Y yo me siento orgullo cuando voy a una discoteca y me encuentro con jóvenes después de 17, 18, 19, 20. ¡Hala! ¿Me entiendes? Claro. Oye, hueona, lo vi a Farid, ¿me entiendes? Hueona. Sí, sí, sí. Claro, no, sí, hueona. Hueona, claro. No sé si. Está mal, anda, lo tenía mal. Está mal, claro, hemos robado el Farid. Sí, ya lo vi en el programa, hueona, sí. ¿No me entiendes? Sí. Y entonces, ese, yo tengo esa mezcla del público y las señas me dicen en las casas, mi hija te ve, mis amigos me llaman y me dicen, oye, oye, ¿qué pasa, Leo? Mi hijo te ve. Es del Roosevelt, weón. ¿Me entiendes, no? Pero ahí está el... Es la mixtura de todo. Pero ahí está el AVE, el CD de todos los sectores, humildemente, ven Sábados con Andrés y acá pues nos permitimos jugar con la señora. ¿Tú has visto que generamos titulares? ¿No tenemos más titulares de ahorita, Joseph? A ver, mira los titulares, sí, sí, sí. Es que en vivo pasan los titulares. Yo te creo, en serio. Ahí está. Mira, el Trome en espectáculos. ¿Qué dice? Es la falta de marido. Andrés Hurtado molesto con señoras de su público por interrumpirlo con sus gritos. Ahí están ustedes, pues. Ahí están. Eso genera. ¿Tienes más? No. Ahora, espérate, pues. Sé que ahora, miren ustedes, pues, generan titulares. En los diarios van a ser famosas. Hay una que le dije, ¿cuál es esa? Polémico comentario, señor. Pónganse agua con hielo. Con razón que se fueron al baño. Gracias. Ese fue el popular. A mí me encanta a todos los diarios. Que humildemente nos generemos una noticia cuando estamos en vivo, para nosotros es lindo, porque nosotros nos divertimos, jugamos. En el intermedio, cuando vamos a una pausa comercial, normalmente siempre le jalo los pelos a ellas. Ahora, el nuevo titular de mañana... ¿Comercio? ¡Ay, ay, ya tengo comercio! ¿Dónde? A ver, pásalo, pues, José. Comercio también tengo. A ver, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué dice? Mira, ayúdame. Titular del diario El Comercio. Pero no se ve nada. Dice, Andrés Hurtado increpa a señoras de su público por gritar en su programa. Oh. Es la falta de marido. Ellas más bien están molestas porque dice que es mentira. No, pero hay que agradecer. Noticia mala o noticia buena, hay que agradecer. Pero ella, tú por qué, a ver, pásame un micro. ¿Tú por qué te preocupas? Ha salido que te ha puesto tu hielo. Madre, tiene que, así es el show. Cuanto más titulares generemos, es mejor. Aparte, ¿cuál es el problema? Es bonito, ¿no es cierto? Ah, ya, no lo sabía. Tú, mañana quiero que tú vengas, Margarita, con tu hilo dental para que baile. ¡Ahorita! Yo tengo mejores piernas que ella. ¡A su madre! Gracias a cada uno de los diarios que siempre... ¿Viste? Bonito. En vivo, ¿ah? Hablamos en vivo y plum. Y hablamos en vivo y titulares. Mucha gente me preguntaba, ¿es grabado? No. En vivo. En vivo los titulares. Qué bonito. ¡Señoras y señores! Pero un pedacito a capela. ¿Lo dudo? Ese. Ok. Pero lo dudo. Conmigo te decías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo y esas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo. Señoras y señores, Farid Gripa, cuando gusten. Esperando
su día. Tú sentías conmigo y cómo dice, cómo dice. Sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo y todo el mundo canta lo uno, como dice. Pero no. Gracias a todos ustedes. ¡Qué suena! ¡Qué extraordinario! ¡Lo dudo! ¡Lo último de Farik Gripa! Gracias. Voy a... Léelo tú mejor. Ella te dice, mi niño. Wow. Ella te dice, mi niño. Estoy muy orgullosa de él, dile. Se lo merece. Oh, mi maestra, mi madre, Eva Young. ¡Eva Young está ahí mirándote! En sábado con Andrés. Mi maestra. Mira qué lindo, ¿no? Dile a mi niño que estoy muy orgulloso. Un beso grande para la maestra Eva y John. Algún día seré algo como tú. Algún día. Ya, parte de la historia, la música. Ya, y déjate estar diciéndole mi niño, ¿me entendiste, no? Perdón, estoy chocando con algo. No, este, es mi esposa, pero ella... sabe que tenemos una relación. Ah, sí, sí, con sí, Eva. Sí, sí. Y la India, este... Eva está esperando bebé. ¿Qué? De verdad, lindo. 4 meses tiene embarazo. ¿Ya tienes padrino?
¿Sí? No, recién, o sea, la noticia ha sido fue el jueves pasado y cuando nos enteramos que iba a ser... Pero qué lindo. Mujercita. ¡Ah! Mujercita. Amor, ahora voy a la casa. Crack. Lo que pasa es que me han dado a cortar la luz en Puerto Rico para que la India no vea nada. Sí. No, no te preocupes, no. Qué lindo. Mira cómo me... Lo digo que te he dicho. Mira lo que me he dicho. Tú ya estás viejo, le he dicho. Mira. No, pero el mar es viejo y todavía se mueve. ¿Cómo eres, ah? Ya. No, y yo que estoy toda la semana viendo tu zapato. ¿Así? Toda la semana. Yendo al zapatero, viendo al zapato. O sea, me preocupo por ella. Yo llego con el desayuno. El martes que quiere chicharrones. Después no le queda el corsé. Después se queja, es así. Mira, así es. Pero qué lindo te está viendo, estás disfrutando. No, un placer. Está disfrutando. En serio, le mando un beso a mi maestra. Chicho está en la puerta. Ícono del Perú, de todas maneras. De todas maneras. Al 1000%. Siempre. ¿Puedo pedirle a tu manager, sí, con el respeto que se merece? Sí. Me pide, ¿sabes que la gente hay que darle lo que quiere? Tú dime. ¿Cuál es la que está que me pide? El peligro de extinción. Vamos, la cantamos de nuevo. Me sí. pide, por favor, aunque sea una más. Ya había acabado. Vamos. Ya, menos mal que no puso los. Yo también te amo, maestra, siempre. Ahí nomás. Por favor, ten la amabilidad. Yo también te amo, mi reina preciosa, linda. Mira, regalemos la que nos queda, ¿ya? Sí. Peligro, me piden peligro de extinción y cierra con que levanten la mano, ¿quieren? Sí, vamos con peligro. ¿Con peligro? ¿Cerramos peligro, con peligro, te parece? Ya, entonces... Sí, tú dime, tú mandas. Dos más manager. ¿Sabes qué podría hacer? Ah, mira lo que está, mira lo que ha dicho este señor. Tú dime, maestro. Mira, me dijo que es otro bolo. Mira, ahora pues. Oh. Así son. Ahora, ha dicho es otro bolo. Mira. ¿Ok? Tu escenario, Farid Gripa. Gracias. Vamos con dos entonces. Voy. Señor Carlitos, pero para esto quiero invitar adelante a este señor, cinco hijos tiene. Soltero, pero todavía sopla. ¿Ok? Señor, su público lo escucha. Un fuerte aplauso para él, por favor. ¡Las manos arriba! Un fuerte aplauso para él. ¿Quieren una canción de desamor? ¡Qué locura quererte! Como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco. Lo peor soy consciente, he caído en tu trampa. Ay, como el más inocente. ¡Ajá! ¡Pero que suene! ¡Qué locura quererte! ¡Cómo te estoy queriendo!
digo. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Ya me tengo en mi vida, me consumes el aire. Corazón peligroso, ay, no me importa que mal me contamos. ¿Soltera o estás casada? Y quiero decirte, lo pasado y lo pasado y lo pasado pisado, nos fuimos cantando. Hoy es sábado con Andrés, hacemos fiesta. ¡Pero qué rico! ¡Extraordinario! ¡El cariño innegable! De... ¡Sau! ¡Sau! ¡Que viva! ¡Que viva con Farid Gripa! Oh, 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 eh. ¡Farid! ¡Farid! Oh, 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 eh. ¡Farid! ¡Farid! Mira. Mira. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con un micro? ¿Qué ha pasado? Es que esto es el público. Mira, mira lo que dice. ¿Cómo? No nos digas que somos calentonas, pues. ¿Qué más? La señora que está acá. Me conoce lindo. Cuando recién empezaban los concursos y ella me cuidaba mi carrito. Mentira. Pero me portaba, no me portaba. Claro, no me deja mal tampoco. Cox, uno de los managers más grandes que ha tenido el Perú y que tiene Cox, dice. Iván. Es Iván Cox. Ese chico es talentoso. Muchas gracias, Iván. Abrazo grande, Iván. Qué lindo esta noche. Abrazo grande, Iván. No. Bueno, el país está conectado, nos ven todo. Imagínate que la Chola Chabuca está en el 4 y él nos ve. O sea, imagínate cómo será que ni él ve su programa. Imagínate Manolo Rojas, todos. Y escriben JB. O sea, ellos mismos, ni ven. Qué lindo. Y yo a veces le digo, sí, bueno, les doy un poquito mis videitos para que se vean ellos. Un gesto de tu parte. Estoy orgulloso. Gracias. Primero, decirle al público, gracias. Gracias, mil gracias. A todo el público que está. Oye. Y lo lindo, la humildad. Sofía, escúchame, Sofía, la humildad de Farid, la entrevista con la que le hemos hecho, la humildad, el llegar al público, el venirse acá a cantarles a ustedes, me dejo entender, ha roto el protocolo de normalmente. Discúlpame, de la... No, de verdad que no, lindo, ¿me entiendes? Por eso que está acá, la humildad es lo que el público hace. Yo, por ejemplo... Yo me acerco donde ellas, pero después me voy corriendo porque me manosean. ¿Te chiquitito? Un segundito, Nelly. ¿Ves? Mira, mira cómo te agarra. ¡Déjale! Agárrame nomás. No le agarres eso. Ay, Dios mío. Ponte para acá. Ponte para acá. Esta de acá te agarran el poto por mí. Ahora el titular es. Sí. Andrés, la señora le agarra el poto a Farid. Van a hacer bullying, Andrés, en el comedor. Venga,
titular, creo, ¿no? No, me han dado ahorita. Yo, me han dado, mira, ahorita. Pero Perú 21, ¿ah? Mira, Perú 21. Dice, Andrés Hurtado hace polémico reclamo a las señoras de su público por gritar demasiado. Les falta marido. ¡Es! Ahora, yo le pediría a todos los medios, a todas las webs, por favor, humildemente, háganlo pero con la fotito de ella. Claro, toman la foto en la pantalla y la sacan a ella, entonces llegan a su casa y su marido les reclama. Porque al final, por el final, sí. Farid, ¿nosotros para quién trabajamos? Para el público. Para ellos. Para ellos. Vivimos y comemos de nuestro público. Si nuestro público realmente no está como nosotros, nos apaga el televisor, ya no escuchan tu música, tal cual. ¿De qué vamos a vivir? Es cierto. Por eso yo en el corte comercial a ella les pego normalmente. Ahora va a salir un titular. Titulares. Andrés les pega en el corte comercial. Gracias a cada uno de los titulares, todos estamos en... Lo voy a raptar a Farid. Disculpe, por seguirme el protocolo, pero tenía que venir con ustedes. ¡Fuerte, fuerte! Mi amor. Farid Gripa, en sábado con Andrés, con lo mejor de su repertorio. Mira Farid, qué lindo la estamos pasando. Increíble. Hemos roto todos los protocolos. Está armado, tendríamos a lo Andrés, teníamos secuencia y dije, no. Le damos todo el programa, gracias, a Farid, gracias. A su equipo, te merece, la gente está feliz, todos están conectados, te escriben, me dicen. Hasta, wow. hasta palabritas, Sí, sí, sí. Un poquito subí de tono, pero ahí está tu esposa, no sí, puedo sí, decirlo. Uy, Dios mío. Me dicen, está como quieres, para llevar, para comer. Ay. Y para llevar. La gente, disculpe señora, deja que se calienten hipotermas, al final tú igual te lo llevas. Sí, lo entiendo, ya está un poquito acostumbrada. ¿Qué le puedes regalar? Regálale lo vamos que con peligro, lo que, creo que lo tenemos lo de nuevo ella. No, sí, yo, claro. Mira que nos rompí, saliste del protocolo y te cantaste esa. O cantamos Devórame Otra Vez. ¡Asa! ¡Vaya! ¿Cantan conmigo Salsa de Siempre? Sí, claro. Vamos con esa, entonces la cantan conmigo. Para todas mis chibolas que están en el... Tranquilo, estamos en vivo. Ok, vamos con Devórame Otra Vez. Mira, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ok, marca, señor, tranquilo. Tú dime, ¿estamos listos? Vamos, desde que nacimos, quiero que canten conmigo esta canción. Así que vamos a darle, señor director. Hemos cambiado todo porque estaba así. Tranquilo. No, venía no, pero déjalo que se tome su tiempo. Sí, mira. Si tú quieres, te doy medio. Si tú quieres. No, pero, está, pero es que hace rato también te está diciendo media hora. Sí, pero, sí. Claro, sí. Devórame Otra Vez. Claro. Está rápido, mierda. El hecho. Ahí está su hijo, está que lo echa también. Pero tú también cómprale otro mejor iPad también. Pues. Sí. Maestro, cuando guste. Vamos a darle. Quiero que canten conmigo esta canción. Y yo sé que tú que estás en tu casa también cantas. Tú dime. Yo sé que se la sabe. Andresito, vamos pa'l mundo. Hace sueño, ¿cómo dice? Te aventuras más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque todo busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta el sueño creído tenerte devorándome. ¿Cómo? He mojado mis sábanas blancas recordándole. ¡Canten conmigo! En mi cama nadie es como tú. ¿Qué? No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, a ver, devórame otra vez. Ven, castígame con tu deseo más que el vigor lo guardé para ti. Ven, devórame otra vez, a ver, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo, te sentirá mis ganas por ti. Para ti, mi amor. Hasta el sueño creído
tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. ¿Cómo dice? En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tu deseo más que el vigor lo guardé para ti. Ven, devórame otra vez. Ay, ven, devórame, mujer. Que la boca me sabe a tu cuerpo. Desespera mis ganas por ti. Y quiero que canten una vez más, porque estamos de fiesta, señores. Yo he creído tenerte devorándome, mi amor. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. ¡Cante conmigo! En mi cama nadie es como tú. ¿Qué? Sí, que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez. A ver, devórame otra vez. Ven, castígame con tu espera mis ganas por ti. ¡Ay, qué rico! ¡Y me lo vi! ¡Ajá! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice mi coro? ¡Cantamos! ¡Ajá! ¡Canta conmigo! ¿Qué dice mi coro? ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Hace tiempo mi cuerpo va reclamando en silencio una noche de placer. Devórame otra vez. Ven, devórame. Devórame otra vez. Son ansias, deseos, mi amor. Tú, ven, devórame. Nada. ¡Cómo rico! ¡Qué lindo suena esto! Sueño. ¡Farid Gripa! ¡Del Perú para el mundo! ¡Farid Gripa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡La rompiste, la rompiste! ¡Espectacular! ¡Gracias, gracias muchachos! Gracias a todo este público maravilloso y wow, a esta banda hermosa que hoy día nos has hecho bailar gracias a ustedes también. Lindo, lindo. Tengo que saludar, mira qué lindo. Liliana dice un saludito para mi querida suegra, doña Inés, que hoy está conmigo acompañándome en casa porque ella está muy, muy, ya ha salido de un tema delicado de salud, qué bueno, pero ya salió y está gozando mi suegra Inés con Farid Gripa. Mira, gracias, qué, gracias, mira, mira qué lindo y te pone a la Virgencita. Wow. Gracias, totalmente, Farid. Gracias, gracias. Bendiciones. Por tanto cariño. Quédate ahí, por favor, que voy a dar el pase. Bendiciones, Farid. ¿A esta cámara? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Ya estamos, señor? Ok, cuando guste. Eli Utronic. ¿Qué tal, Andrés? Elegante. Gracias. Regia y bella como siempre, Eli, qué gusto. Igualmente, me tenías con... aquí bailando con esa música tan bonita. De Farid Gripa, imagínate, Eli. Me encanta. Acaba de estar con 60 mil personas, con Marc Anthony, con Maluma, nuestro talento peruano Farid Gripa. Qué maravilla, qué buena música y la verdad es que nos sube el ánimo en esta nueva época, ¿no? Ya sin mascarillas, mucho más ilusionados y optimistas, Andrés. El público aplaude que... a nuestra Eli Utronic. Gracias, Eli. Gracias, que tengas lindo. Adelante, Eli, gracias.